¿Qué tal, Henry? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, buenas tardes, Yuri. Te doy saludos desde acá, desde hoy, desde Pasadena, California, que es parte de los, tú sabes que yo no sabía que Pasadena es parte de Los Ángeles también. O sea, yo pensé que Pasadena era otro condado, pero no, es parte de Los Ángeles, así que igual estoy en Los Ángeles, pero estoy en este lado de la ciudad. Le damos la bienvenida a toda la gente que se conecta, te doy la bienvenida a ti también y doy excusas por nuestro compañero de todos los lunes y viernes, Wilmer Ramírez, que se encuentra en una asignación especial en Doral, pero parece que hay mucho tráfico, según me reportan. ¿Cómo estás tú, Henry, en México? Muy bien, aquí en México todavía por unos días hasta, digamos, el 25, 26 de marzo ya estaré viajando otra vez. Es lindo, ¿cómo se llama? Pasadena. Pasadena es una de las ciudades más hermosas que tiene, pasando lo que es Burbank, Glendale y Pasadena. Y cuando ustedes me preguntarán por qué hablo tanto de esa zona, bueno, pues esa zona yo me la pasé casi 9 años y medio. Todo lo que es el valle, toda esa zona es preciosa. Así que estás en un lugar hermoso ahí en la ciudad de Pasadena, que estuve, por cierto, en diciembre, ¿no? En diciembre fue Sí, que nos vimos acá en diciembre, ciertamente. nos vimos allá por aquellos lados. Pues muy bien, aquí estamos un día más o menos gris, ya frío, casi no hay más tan o tanto frío aquí en la Ciudad de México. Es una tarde donde se conmemora. Tú sabes que me he quedado como un poco, ¿no? Es extraño para mí cuando yo veo que un novio le regala un ramo de flores con un peluche a una mujer, porque yo creo que es una cuestión que tiene que ver con el desconocimiento total. Aunque hoy, por favor, todas las mujeres que nos están viendo, quiero que sepas que yo estoy muy, pero muy de acuerdo que se conmemore, porque la palabra es conmemoración y no son felicitaciones. Entonces, cuando este Sí. muchacho le regala a la novia un peluche con un ramo de flores, automáticamente me entra como una especie de decir, este hombre no sabe lo que está haciendo. ¿Qué muchacho Definitivamente, es ese? ¿Qué muchacho fue ese? X, no, 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 Oh, olvídate. Yuri, entiéndelo entiendo, como entiendo. una cuestión Es una netamente, metáfora, una es una metáfora. metáfora de estas de que el tipo le regala un ramo de flores a una mujer en un día que se conmemora. Y se conmemora para hacernos recordar a todos nosotros, hombres o gente que vive en este mundo, el mundo entero celebra un día como esto, y no es una celebración, es una conmemoración. ¿Por qué? Porque hubo un sinvergüenza, hijo de un producto de una mala noche, para no decir la palabra que hay que decir, que cometió un asesinato en una fábrica en Nueva York, donde padecieron 114 mujeres. Entonces, a ver, ese peluche y ese ramo de flores, ¿qué es? Ciertamente, bueno, muy interesante tu disertación filosófica. Yo No. quiero, hablando de mujeres, no, hablando de mujeres, quiero dar la bienvenida. Sobre todo, hay muchas mujeres que se conectan hoy, por eso decíamos en nuestra promoción, mujeres, un poco para darles ese puesto que se merecen ellas en el mundo y que un día como hoy, que para mí es todos los días el Día de la Mujer, pero hoy saludamos a Farah Dayer. Dahuer, también Andy Ambrus desde Hungría, se conecta también su hermana Dori Ambrus, Dani Domínguez, este es un amigo, Enileve Castillo otra vez se conecta con nosotros desde Belice, hola Enileve, espero que estés bien con tu familia también, Andy dice saludos a Henry y a Yuri desde Hungría, Mari Fernández, nuestra Muchas prima, gracias. Antonia Jiménez, Mireya Cela Ortiz. Buenas noches desde, ella está en Panamá, Soleón también se conecta, hola guapos, y Wilmer lo estamos esperando, pero Saca, ¿qué te parece si producción nos, queríamos poner una nota que tenemos de nuestro programa también que empieza a salir la ventana In the House? Tenemos una nota que habla de mujeres que han hecho inventos en el mundo. Es decir, la mujer no solo ha sido madre, ha sido luchadora, sino también ha inventado algunas cosas que se le atribuyen a algunos hombres. Yo no sé si producción lo tiene. Mientras esperamos a Wilmer, vemos esta nota, ¿te parece? Ahí está. Adelante, sí, adelante. Según
creo que está pesada la internet. Vamos a ver si podemos verla. Según la historia de la humanidad, el hombre es quien ha inventado todo, pero poco se habla de los inventos hechos por las mujeres. A continuación, algunos inventos de algunas mujeres que cambiaron el mundo. Margaret A. Wilcox y la calefacción para autos. El primer calentador para autos que llevaba el aire directamente del motor para calentar los fríos dedos de los pies de los motoristas del siglo XIX fue inventado por Margaret A. Wilcox en 1893. Ada Lovelace y el algoritmo de computadora. Ada Lovelace, hija de Lord Byron, se sintió inspirada por su madre que era científica y se convirtió en una increíble campeona de las matemáticas. Lovelace trabajó con Charles Babbage en la Universidad de Londres y sus planes para un motor analítico, es decir, la computadora antigua, para desarrollar formas de programar la máquina con algoritmos matemáticos, convirtiéndola esencialmente en la primera programadora de computadoras. María Telkes y la calefacción solar residencial. La doctora María Telkes, física y pionera de la energía solar, se asoció con una mujer igualmente genial, la arquitecta Eleanor Raymond, para construir la primera casa totalmente climatizada con energía solar en 1947. Florencia Papert y la refrigeradora eléctrica moderna. Florencia Papert inventó el refrigerador eléctrico moderno en 1914. En 1900, Papert también recibió una patente por la máquina de limpieza de calles bastante mejorada, la cual negoció y vendió a las ciudades en todo Estados Unidos. Nancy Johnson y la máquina para hacer helados. Nancy Johnson inventó el congelador de helados en 1843, patentando un diseño que todavía se utiliza en la actualidad, incluso después de la llegada de las máquinas eléctricas para hacer helados. Shirley Jackson y la tecnología de telecomunicaciones. La doctora Shirley Jackson, física teórica, fue la primera mujer negra en recibir un doctorado del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Mientras trabajaba en el Bell Laboratories, sus inventos de telecomunicaciones incluyeron la evolución del fax portátil, el teléfono de marcación por tonos, las células solares, los cables de fibra óptica y la tecnología detrás del identificador de llamadas y la llamada en espera. Josephine Cochrane y el lavavajillas. Este útil aparato doméstico fue inventado por Josephine Cochrane en 1887. Ella comercializó su invención con los propietarios de hoteles, entrevistándose a ir a las reuniones sin la compañía de su esposo, hermano o padre que la escoltara, lo que se consideraba escandaloso en ese entonces. Eventualmente, abrió su propia fábrica. Hedy Lamarr y la tecnología de transmisión inalámbrica. La historia de esta mujer es fascinante. Nació en Viena y fue actriz, inventora e ingeniera de telecomunicaciones. Fue conocida como la mujer más hermosa de la historia del cine y también como la inventora de la primera versión del espectro ensanchado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hedy Lamarr inventó un sistema de comunicaciones secretas para los torpedos controlados por radio, usando la tecnología de salto de frecuencia. Con ello, sentó las bases tecnológicas para todo, desde el Wi-Fi hasta el GPS. Mary Van Britten Brown y el circuito cerrado de televisión, CCTV. El sistema de Mary Van Britten Brown para la seguridad de circuito cerrado de televisión, patentado en 1969, tenía por objeto ayudar a las personas a afianzar su propia seguridad, dado que la policía tardaba en responder a las llamadas de ayuda en su vecindario de Nueva York. En la actualidad, su invención es la base para los sistemas modernos de CCTV, utilizados para la seguridad en el hogar y el trabajo. Grace Murray Hopper y el software de computadoras. La doctora Grace Murray Hopper, una contraalmirante de la Marina de los Estados Unidos, también fue la científica en computación que inventó el COBOL, el primer programa de software empresarial amigable para el usuario. También fue la primera persona en utilizar el término bug para describir una falla en un sistema informático, después de encontrar una polilla real que le estaba causando problemas en su computadora. Hasta la visión más antigua que existe de cómo fue la creación del mundo empieza con el hombre, pero ¿se han detenido a pensar que todo pudo haber comenzado con una mujer? Bueno,
Ahí vimos a Wilmer en un momento, no sé si está todavía por ahí, pero gracias a par de esta mujer, estamos transmitiendo nosotros ahora, ¿eh? Estamos transmitiendo gracias a dos mujeres, a la que inventó el sistema de video, a la Brown y a la Lamar, que era una actriz bellísima. Estamos, gracias a ella, estamos hablando con otra gente. ¿Qué te parece? Sí, pero ¿ah? me pareció excelente, Yuri, todo. Son muchas mujeres al mismo tiempo, ¿eh? Porque esto pudo haber sido en dos o tres partes. De repente me parece muy bien, pero tú también caíste en el mismo juego. Bueno, tú también estás. Bueno, pero es que estamos. Falta nada más que le regales un peluche a cada una, ¿eh? Eso es lo único que todavía, cada una de esas mujeres regalarle un peluche. Yo sé que Henry, vamos a darle la bienvenida. No me empiecen a crear enemigas, enemigas y más enemigas. Simplemente yo no puedo celebrar un día. Perdón. Espera, dame 30 segundos porque volvemos a lo mismo. Si no nos entendemos, o no me entienden mi mensaje, o no me entienden lo que yo quiero decir, estoy sobrando. Entonces, hay una cuestión simple. Estoy muy claro de que hoy no se felicita a la mujer, hoy se conmemora a la mujer. ¿Y Yuri qué hace? Destaca 24, 27, 24 mil mujeres que me parecen hermosas. Ocho. Pero sonó 24. Pero no importa, las ocho que están ahí me parecen geniales. La Lamar, que fue una gran actriz, etcétera, me parece excelente, Yuri. Pero nada más te faltó regalarle un peluche a cada una en un día de tragedia. Lo hizo y lo envió por correo, lo envió justamente por cargo élite. Seguramente. No, cosas se envían por cargo élite. Pero fíjate tú una cosa. Pero también me gustaría invitarlas a comer. Ojo, me gustaría invitarlas a comer a la Fontana, por ejemplo. No hay ningún problema. O a tomarnos un mate todas juntas. Yo quería decir lo siguiente. Cuando yo vi esa lista tan larga de mujeres inventoras, yo me fui al cuarto porque tenía un rato que no escuchaba a mi mujer. Y como esa inventa cada cosa, yo dije, déjame ir a ver qué está haciendo porque debe estar inventando algo. Bueno, me dio tiempo de hacerlo. Y bueno, pero justamente ofrezco excusas por haber entrado tarde en la transmisión. Pero ya les voy a contar por qué. Sin embargo, no apoyando lo que dice Henry, sino haciéndome solidario con Yuri, felicito a las mujeres en su día, no solo las que inventan, sino a las que con su feminidad y con su alegría y elegancia nos hacen la vida más amable a nosotros los hombres. Fíjate que llegó tan tarde que tampoco entendió. Llegó tarde que no entendió nada tampoco. Sí, pero mira, un tipo inteligente, pero no entendió nada. No entendió que hoy se celebra, y de conmemorar. Hoy, es que se conmemora para hacerle recordar a la humanidad que hubo 114 asesinatos en Nueva York. No se felicita algo como eso. Falta que nada más le traigas un peluche a tu señora. Y les digo de verdad, no, estoy muy molesto. No es que estoy actuando. Estoy molesto porque no entendieron. Si el público no entiende, el público tiene todo el derecho de no entender. Pero que no lo entiendas tú, coño, para mí es grave. No, espérate. Que lo entendemos. Mándale la valeriana. Okay. Vamos a aprovechar cargo de para mandarle la valeriana a Ciudad de México. Déjenlo así. Cambiemos de tema. Es que el problema, Henry, es que tú eres demasiado inteligente para este programa. Tienes que explicar ciertas cosas. Si ustedes creen que soy demasiado inteligente para este programa, entonces yo digo algo. ¿Se puede hablar? No, porque siento que hay para la ironía. Yo también tengo clase para hacer ironía, pero yo no estoy. Porque un señor le regaló un peluche y vine con esa idea de tanta bronca. ¿Por qué? Porque además la muchacha recibe el peluche y se lo agradece. Entonces, no solamente el muchacho se equivocó, ella también se equivocó porque la pasión, que es válida, la superó. Pero hoy, muchachos, chicas, lo primero que tienen que entender que el mundo hoy no celebra, hoy conmemora. Y eso a mí me vuelve loco, porque la conmemoración es de un acto horrible que pasó en el mundo.
Eso es todo. Claro. Pero bueno. No, me parece muy importante tu punto, Henry, pero todo tiene que ver desde la óptica, cómo se recibe todo esto, y al pasar del tiempo, obviamente, tu punto es importante, es una conmemoración por un suceso histórico que sucedió en el pasado. Con el pasar del tiempo, la gente prefiere olvidar ese hecho trágico y en vez de recurrir a esa tragedia, trata de exaltar el valor de la mujer en el mundo, con su belleza, con su feminidad, con su inteligencia, estoy completamente de acuerdo con ese punto. No, y tú también, yo estoy de acuerdo, sí, completamente, pero no es el día de hoy, es todos los días, pero claro, hacemos recordarle al mundo que la mujer ha sido agredida por un hijo de la gran puta que la asesinó a ella y a sus 14 en una fábrica. Claro. Entonces, a eso es lo que yo voy. Pero no solo eso, Henry, sigue siendo agredida la mujer desde el momento en que no se le permitió votar, sino hasta principios del siglo XX. No ha sido agredida la mujer, mientras que todavía el salario en Estados Unidos es inferior al del hombre. La mujer sigue siendo agredida. Y no me voy a poner en la bandera de defender a las mujeres, pero eso ha sucedido a través de la historia. Pero que eso va a cambiar, porque hoy día, y le decía a Wilmer el otro día, es cuando vayas a presentar ahora un programa, te voy a aconsejar algo, que digas, damas y caballeros y todos los que se encuentran en el medio. Creo que próximamente los agredidos seremos los hombres en el futuro. Y eso era, de alguna manera, lo que traíamos al debate de hoy, mujeres. Y bueno, hay mujeres de mujeres, y me pregunto ¿mujeres solo la que tiene falda? Ahora, ¿a las transexuales también se les llamará mujer o a una que era mujer y ahora es hombre? Bueno, ese es otro tema, Yuri, ese es otro tema. Pero, ¿son mujeres? Yuri, si quieres que entremos en ese tema, ya tiene que ver con una cuestión de la diversidad. Es una cosa completamente distinta a lo que estamos planteando. Ahora, le voy a asociar esto, lo que ha pasado, con algo que ayer fue 17 millones de personas que lo vio con Oprah Winfrey, que es la decadencia total, del reinado, lo de Meghan y Harry. Volvemos a lo mismo en la celebración, para algunos, conmemoración del Día de la Mujer, lo que dijo la famosa Meghan en esa entrevista con Oprah Winfrey. Volvemos a lo mismo. ¿Qué dijo? Tenían mucho miedo cómo iban a nacer los niños, de qué color iban a nacer los niños. La reina. Tenía miedo. La reina, pero es que fíjate una cosa. Pero hay que entender algo. Mira, ahí está, Meghan con el príncipe ex príncipe. ¿Puedo decir algo? Sí. Adelante, Wilmer. Fíjense una cosa. Eso es la reedición. La reedición de lo que pasó un poco con Lady Di es la intolerancia a muchas cosas. Ahora se interpone la intolerancia racial también. Se sabe, y se ha hablado muchísimo, que la corona inglesa está en el siglo pasado en muchas cosas, ¿no? Está en el siglo pasado en muchas cosas. Ahora, lo que yo quiero decir es que es algo que sí me parece irrelevante e intrascendente, porque si bien es cierto que la corona inglesa puede ser algo importante, hace muchos años sabemos que está en decadencia todo lo que tiene que ver con las monarquías, ¿no? Y por supuesto, una señora que tiene como 150 años sigue pensando, sigue apegada al pasado y debe creer que la mujer es inferior, que los nobles todavía tienen sangre azul y que la gente pues de color o de otra raza diferente a la de ella es inferior. Es decir, que a mí lo que la reina piensa en ese sentido realmente me parece irrelevante. Ahora, lo que sí es cierto es que los hombres de esa familia Windsor tienen debilidad por las mujeres y le importa un pepino realmente renunciar a los títulos, al reinado, incluso a la monarquía, por irse con una mujer que no está aceptada por la corona. Así que lo que se han liberado ahí no son las mujeres, son los hombres realmente. Aquí, pero
Volvemos a lo mismo, es un tema de conceptualización. Es decir, para los reyes y la monarquía, lo que tratan es de mantener la estirpe, la sangre. Por eso lo llaman sangre real. Y tú que hablas francés, les de sang real. Y hay muchas teorías acerca de eso. Pero si tú eres príncipe, tú tienes que nacer para príncipe y quedarte príncipe. No te puedes tirar a la calle. O sea, me explico. Entonces, eso es una cosa. Pero ahora, son reyes y reyas, pero en muchas familias de Venezuela, medio morenito, cuando yo tenía una novia media blanquita, ya empezaban, ¡añe, te vas a matar con el negrito este! Y ya me tiraban a mí porque yo era oscurito. Y entonces, eso no pasa solo en la familia real, eso pasa en la sociedad mundial. Hay mucha discriminación hoy en día, no solo en la realeza, sino en la real vida. Así que yo nunca he sentido tanta discriminación como sentiría Meghan, ¿no? Pero ahora, si yo me caso con una princesa, pues la mamá va a tener que esperar que nazcan con pluma de pavo real, déjame decirte. Pavo real. Pero es lo que te voy a decir, pero sí. Ahora, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de la señora? Y no está viendo la raza de la muchacha. Obviamente que hay que esperar cualquier cosa, pero cuando tú amas a una persona, a ti te importa el color, nada. ¿Me entiendes? Acaba de decir Wilmer la clave ahí ahora. Ahora acaba de decir la clave de este tema de Meghan y Harry, que es la siguiente. Harry demostró, ante todo, y va a sonar lo más cursi, cosa que a mí no me caracteriza, el gran amor que siente por esa mujer. Ahí definitivamente hay un gran amor por esa mujer. Tanto es así que hicieron esa entrevista, lógicamente, la empresa productora de Harbour, la empresa productora de Oprah Winfrey, debe haberle dado algún cheque, lógicamente. Seguro. Una cuestión muy simple. Hay un promedio de 17 millones de personas en el universo que siguieron esa entrevista. Y donde realmente hoy es un tema importante. Es un tema importante porque ojo, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con el mundo o cierta parte de la frivolidad, pero que estamos viendo también la decadencia total de una monarquía. Estamos viendo la decadencia total de un sistema político, incluso político, porque la reina tiene decisiones políticas sobre la Gran Bretaña, en la Gran Bretaña. Y estamos hablando de que hablamos de todas las cosas que vivió esta chica, que completamente también habló de que la madre de su chico, que sería la suegra, ya falleció hace muchos años, que es la famosa Lady Di, también vivió lo mismo en ese palacio, en ese reinado. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo que planteamos en el tema anterior. La discriminación hacia la mujer. A eso es lo que estamos hablando. Ahora fíjate una cosa. El príncipe... El príncipe renunció a la nobleza y a todo esto que lo inviste, pero al dinerito no renunció, le rebajaron la cuota. A su título. Solo al título, la plata se la siguen dando. Y a lo mejor es menos, y por eso fueron a hacer el programa con Oprah, porque ya le está bajando todo es dinero, Henry. Yo entiendo que todo es dinero, pero leyendo un poco, llevando este tema, conversando este tema con la gente que nos está viendo y con ustedes, es muy simple. Él heredó de su madre una gran fortuna también. El seguro por la muerte accidental de la madre. Todo. Él heredó. No es una cuestión de hablar de dinero nada más. Estamos hablando de un tema incluso político. Es un problema sumamente grave hoy por hoy. La Bretaña está pasando por un problema político. Hoy esto se discute en la Cámara de Representantes de la Gran Bretaña. Se discute esto. ¿Por qué? Porque hay secretos de Estado que fueron revelados ayer y que vieron 17 millones, 18 millones de personas. No es un tema nada más frívolo del dinero, que cuánto quedaron, aunque le pagaron. Yo entiendo perfectamente el punto, pero es un tema delicado. Es un tema sumamente delicado. ¿Por qué? Porque ese ejemplo de la famosa revista española que empieza por H, que todos los títulos y todos los móviles, ojo,
No se olviden que España, el famoso rey, se fue con la plata. Exilio y con la novia. Está exilado en con Dubai, la plata y la novia. Ojo, está exilado y dicen, no lo digo yo, dicen por chorro. Cuidado. Entonces estamos hablando de cuestiones políticas, estamos hablando de cuestiones graves. Se llevó la plata y se llevó la novia. Monarquía. Yo creo que los reyes y los príncipes. Ahora, hace poco tuvo que pagarle al fisco español. Hace poco tuvo que se lo llevó todo. De 5 millones de euros porque no puede entrar a España según. Mira. Y tú sabes, ¿y tú sabes qué fue lo que dije? Que, hola, Pancho. Hola, fisco. Bueno, está bien. El fisco, el del fisco. Fue este chiste. Después, mira, yo creo, Henry, que este chiste hay que explicarlo más que el video. Pero fíjense una cosa. Yo lo que quiero decirles es que si ustedes quieren ver cualquier tipo de digamos, a la gente que nos está viendo, ¿no? Si ustedes quieren ver cómo se comporta la corona, solamente vean la serie The Crown en Netflix. Ahí está todo muy explicado. Y por cierto, Margaret Thatcher se le enfrentó a la corona de una manera muy severa, muy fuerte. Y por cierto, hablando de la serie y hablando de Margaret Thatcher, la actriz que interpretó a Margaret Thatcher se acaba de ganar el premio, un premio muy importante. Hablaban el Choice Award, su interpretación. Por cierto, ganó, mira, porque realmente hizo una espectacular actuación. Rapidito, producción nos acota algunas cosas para que no quedemos como burritos. Dice, el príncipe Harry pidió a Oprah que explique que ni la reina ni el príncipe George tuvieron esas conversaciones con Meghan sobre el color del bebé, sino otras personas en el Royal Circle, en el círculo real. Dice, sorry, príncipe Charles, no George. Y me dice, no es cierto, aparentemente le cortaron toda las finanzas al príncipe y él está tratando de trabajar para convertirse en una persona financieramente, independientemente a nivel financiero, sí. ¿No? Independiente. Tiene, pero bueno, ya ganó con esta entrevista. No tiene que trabajar. Seguramente va a trabajar haciendo Uber el príncipe. Tiene un contrato, según la gente de Netflix, tiene un contrato para 15 series como productores, él y la mujer, en una empresa productora, y por eso viven en la ciudad de Los Ángeles. Son productores, por eso viven. ¿Sí? Bueno, ella era productora, por Dios. Perdona, ella es actriz. Ella conoce. Claro. Él tiene un máster. No, él es príncipe. Te voy a decir una cosa. Óyeme. Se han visto casos en la farándula mundial y en la nacional, la que tiene que ver con Venezuela, de muchos esposos de actrices que se han vuelto comediantes, productores, empresarios. Sí. Es verdad. Eso no, es normal. Perdón. Lo que gobierna el país donde nacimos también, ¿eh? El jefe de él, presidente actual de Venezuela, el innombrable, el jefe de los sindicatos, decía que era un tipo sumamente flojo, que no le gustaba trabajar. Y no, claro, es que todavía se le nota que no se le gusta trabajar, es que todavía se le ve que no trabaja. Pero mira, que no, que quería decir que hasta, y el anterior presidente también era productor, él producía su programa. Y de cine y televisión y todo, imagínate, cualquiera productor. Es una cosa. Pero para ser productor no hay que ser genio. Para ser productor hay que ser una cuestión muy, pero muy simple. Dice nuestra productora, perdón. Pero espérate, no solo eso. Y la productora de la novela donde está Henry le va a preguntar esta noche, ¿qué estabas diciendo esta tarde, boludo? muchachos, lo único que yo creo para ser productor, lo primero que hay que tener es sentido común, ser ocurrente y ser útil y ser trabajador. Tampoco hay que ser un genio para ser bueno. ¿Y quién dice que el príncipe Harry no reúne esas condiciones? Puede ser que las reúna. Pero mira, puede ser que no. Mira, ahí tienen a Obama.
El primer producto Obama. Que ya ve Obama, el primer producto expresidente de los Estados Unidos, algunos están diciendo que fue bueno, otros no estuvieron buenos. Siempre le critiqué yo particularmente esa cercanía con el régimen castrista, pero en línea general fue una economía difícil, pero después como comenzó a ser buena y llegó otro genio de la economía. Y tuvieron 2 años muy buenos y ese señor, dueño de unos edificios en Nueva York y hoteles, la cagó. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Uno se pierde. ¿A qué voy? Mira, si te hubiese quedado productor... cero al final, te hubiese quedado muy bien. No, porque el desarrollo de tantas ideas a un programa como estos tiene que tener uno realmente, el seguimiento tiene que ser muy serio. Pero muy serio, ¿qué quiere decir? Como estoy ubicado en un sitio donde tenemos atrás nuestro programa, como ustedes ven. No, se ve muy bien, se ve muy bien. Tenemos la parte de atrás, el invitado que teníamos en ese momento, en ese reel, es Luis Chatén. Luis Chatén. Entonces, estoy como medio desordenado en algunas cosas. Pero ¿a qué voy? Yo creo que es muy importante en esto, que se trabaja en esto, cuando uno está en esto, es el talento y todo lo demás, pero como lo hemos tocado en varios momentos, el ser útil, el ser vivo, el ser cauto en ciertas cosas. Eso uno aprende. Hábil. Tener olfato para eso, escoger una historia, claro, que interese. Pero mira, eso, Henry sabe, yo tengo un amigo, no voy a decir quién es, que una vez yo me le quedé viendo así y me dijo esta frase de productor, me dijo, productor es actor frustrado. Eso me lo dijo Henry una vez. Así no, que... mira, yo creo que es una persona, en el cine particularmente, es una persona que tiene el deseo de contar una historia y pone la plata. Fíjate, el caso más, digamos, emblemático de ese tipo de circunstancias fue la de Sylvester Stallone. Sylvester Stallone creía tanto en su historia que se rebajó el precio como actor, produjo la historia, escribió, es decir, creía en su historia. Y fíjate que definitivamente Sylvester Stallone ha sido una persona exitosa y con olfato en el cine, porque mayoritariamente todo lo que produce, todas las historias que escribe y produce y dirige, son exitosas, mayoritariamente. A mí, particularmente la saga de Rocky, que ya tiene 40 años contándose, me parece una cosa que es genial, realmente. Una cosa que es genial. Unas películas mejores que otras, pero es una saga maravillosa. Y que tiene una parte humana, una parte de acción. A mí me gusta mucho. Y lo importante, para el gusto se hicieron los colores, ¿no? No, y los productores también tienen que tener buenas relaciones. Tiene que ser un tipo bien relacionado con la industria, con lo que toman las decisiones. Tiene que ser eso. Tiene que ser hábil, tiene que ser serio. Muy trabajador, porque los productores son muy trabajadores, son muy, pero muy trabajadores. Mira, la referencia que hemos tenido. Bueno, la palabra lo dice, son productivos. Pero fíjate una cosa, palabra. Henry, oye esto, Yuri. Oye esto, fíjate. Uno luego ve las historias de los productores cuando hacen esos éxitos maravillosos. Hay muchos documentales en muchas plataformas que hablan de eso. Y fíjate, algunos se meten solo por el dinero, no tienen la menor idea de cómo se hace el asunto y resulta que consiguen unos éxitos fabulosos, como por ejemplo el productor de Fiebre del Sábado por la Noche. Y llegó un momento en que no sabían nada de la historia, no tenían el elenco, no tenían el director, no tenían las locaciones. Es decir, fue una suma de circunstancias, de obstáculos que fueron resolviendo sobre la marcha. Y fíjate, Fiebre del Sábado por la Noche se volvió una película de culto, una película muy taquillera y pues inventó prácticamente a un ídolo del cine de la categoría de John Travolta. Entonces, pero fíjate, también hay algunos, tiene que ver mucho la suerte, ¿no? Y tiene que ver mucho la suerte y también ha habido algunos, y volvemos otra vez al inicio de nuestra conversación, ¿no? A nuestra conversación de hoy, algunos sinvergüenzas. Algunos abusadores que hoy están pagando con cárcel por muchos años el abuso. Eso también, el rol también de, el rol de ese productor. Hoy sí. sabemos cuántos están en la cárcel. Ahora fíjate tú una cosa, con respecto a eso, Yuri y yo lo hemos conversado mucho fuera del aire.
y eso es un tema que algún día me encantaría que tocáramos aquí, que tocáramos en el programa, porque fíjate tú algo, ¿dónde comienza ese abuso, verdad? ¿Dónde se siente intimidada, no solo la actriz, sino la persona que está bajo el mando de alguien? Porque puede ser en la policía. Pero hombre o mujer. Sí, en cualquier no, y puede ser hombre o mujer. Superior. Ojo. Exactamente, exactamente. Entonces, el caso, ¿dónde el caso de... ¿y dónde hay legítimamente el que a ti te guste una mujer, verdad? En el caso nuestro, y tú la estés halagando porque te gusta, o porque tú seas un halagador compulsivo. Yo le comentaba a Yuri en días pasados, como el caso de Raúl Amundaray. Raúl Amundaray era un tipo, por nombrar una personalidad que nosotros conocemos, que halagaba a todo el mundo. Era un caballero que te halagaba los lentes, te halagaba la vestimenta, te halagaba tu forma de trabajo. Y te pisaste un poquito, Wilmer. Al menos así lo siento yo, ¿no? Habló de Raúl, habló de alguien frisado, sí. Raúl, habló de Raúl. Sí. Bueno, lo repito, sí, rápidamente. Raúl era un caballero que halagaba a los hombres y las mujeres. Oye, ¿tú podrías tildar a Raúl de acosador? Yo creo que no. Pero es diferente, es que depende. Es difícil saber, o sea, dónde comienza el, dónde termina el halago y dónde comienza el acoso. Ahí hay un punto y yo sé. Oye, y sabemos por experiencia. Yo lamento decirte que no escucho a Yuri, que no lo entiendo. Tú sí me oyes, ¿verdad, Henry? Yo te escucho, yo creo que sí, él ya va. Sí. Wilmer tiene problemas con la conexión, pero sí, pero bueno, es eso. ¿Dónde comienza el abuso y dónde termina el halago? Ahí está el punto. Hay un punto de inflexión ahí muy, muy difícil y se mezcla al mismo tiempo, porque hoy en día una mujer puede malentender un halago, hoy en día, antes quizás no, puede entender un halago como un acoso. Y a lo mejor hay algunas mujeres que sentirán que un acoso es un halago. Pero es difícil. Hay muchas series hoy en televisión que hablan de eso y está sucediendo mucho en la vida real. Pero uno de los casos que no tiene que ver con una mujer es el de Kevin Spacey, que no era con mujeres solamente, era con los perros, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de Kevin Spacey porque tú mencionaste un nombre, pero también estamos hablando de aquel famoso productor, el número uno, ¿cómo se llama? Spacey. Sí, que está yendo, ¿perdón? Está compareciendo ahorita en silla de ruedas, y tú sabes. Sí, ese. En todo caso, el lugar es importantísimo, el productor, ya lo hemos visto, ya lo hemos padecido. Harvey Weinstein está prácticamente en una cadena perpetua, ¿no? Porque hoy en día comenzaron a hablar de cantidades de actrices, cantidades de actores que fueron acosados. Pues lo mismo, es la inmensa falta de respeto pero, hacia un trabajador. Henry, pero llevémoslo al caso de Venezuela, que es el caso que conocemos. No, básicamente, ¿por qué Venezuela es lo que conocemos? Es un bueno, el caso es mundial, no, pero digo, ¿dónde ha trabajado en 14 países? Donde nos hemos, por favor. Pero bueno, en Venezuela no hemos. No sé si 14 países. No te lo tomes a mal, Henry, por favor. Pero es que volvemos a lo mismo. Perdón, un momento. Tenemos gente para aclarar, no te pongas rojo, espérate. Óyeme. Tenemos gente que ve el programa, que no ha trabajado en cuántos países. 12, 11, 10, 8. Estoy significando que Henry hace la acotación porque ha trabajado en otros países. Nosotros, yo, mi caso, y el de Yuri, hemos trabajado en dos o tres. Entonces, lo recreamos en Venezuela, cuando traigo el caso, lo traigo a nivel mundial, no lo puedo traerlo a la parroquia. Dame un minuto. Yo lo que quiero significar es lo siguiente. Yo no he trabajado con Weinstein, nunca. Tampoco, no lo conocí. Lo he leído en la prensa y lo he visto en televisión y estoy repitiendo lo que leo en la televisión. Pero sí trabajé en Venezuela, donde alguna vez algún director se quiso poner un poco
yo no sé si a ti te pasó, pero de alguna manera, y uno lo paraba, me explico, hey, no, no, y te pedían disculpas, y de ahí no pasaba. Ahora, sí sabemos también, en Venezuela, yo lo digo porque lo sé y sucedió, y ustedes lo saben también, de algunos actores, que eso eran permisivos para eso, pues, para hacer una obra de teatro con actores, y lo voy a decir hoy día, yo sé, o sea, es sabido por todos los que trabajamos en Venezuela, que el director Carlos Jiménez tenía, ¿sí?, tenía relaciones con muchos de sus actores. A mí ahora, me extraña que tú digas eso, Yuri. Me extraña enormemente que plantees un tema con nombre y apellido cuando esa persona ya está viva. Esta persona no va a poder defenderse. ¿Para qué nosotros vamos a mencionar? Pero si A mí me gusta, por lo menos lo que planteó el otro día Wilmer, a un tipo como José Simón Escalona. Entrevistar a José Simón Escalona, conversar con José Simón Escalona, pues porque es un hombre vivo, y esas preguntas nosotros estoy seguro que se las podemos hacer. Claro. Pero hablemos, bueno, a mencionar nombre y apellido, ¿para qué? ¿Qué ganamos con eso? Bueno, mira, yo menciono a uno porque éramos bueno, pop, porque y lo menciona, y se sabía, y lo decía todo el mundo, o sea, era una cosa. Yo puedo incluso estar de acuerdo contigo y todo, pero como no lo tenemos, ¿para qué? ¿Qué ganamos con mencionar yo no lo quiero entrevistar, no, de hecho ni siquiera nunca quise trabajar en este grupo teatral. Fíjate que hasta del con un espiritista, hasta del presidente venezolano que falleció, que gobernó el país por muchos años, yo ni siquiera menciono el nombre. Por favor, déjeme decirlo de esa manera. Yo prefiero llamarlo el innombrable. Por el simple hecho de que yo no menciono el nombre, porque no está. Porque de repente, ¿quién sabe si ese hombre está viendo el programa y de repente tiene todo el derecho a réplica, como lo puede tener cualquiera que trabaje y que no estemos de acuerdo con él? Ojo, yo, Yuri, conozco la historia que cuenta Yuri. No es que desconozco eso. Lo viví desde que tenía 16 años. No desconozco eso. Pero yo creo que tenemos que ser poco cautos con mencionar nombre y apellido, porque no vive. ¿Para qué? Bueno, a mí no me parece que sea un irrespeto. A mí no me parece que sea un irrespeto. Es una anécdota y es conocido eso. O sea, que no hay ningún problema. Pero bueno, que abusaba de esos chicos. Estaba diciendo que tenía relaciones sentimentales con algunos de sus actores. Por eso quería decir, se sabía que tenía relaciones con algunos de sus actores. ¿Cuáles de esos actores accedieron de manera voluntaria, legítima, voluntaria? No lo sabemos, yo no lo sé. Me gustaría hablar con algunos de esos actores. Algún día, algunos están vivos, son algunos que conocemos. Pero el punto es eso. A lo mejor no, a lo mejor, como yo te digo una cosa, yo oí al maestro Cabruja hablando y yo me quedaba así. A mí me pudo haber enamorado Cabruja fácil, como enamoró a muchas también. Bueno, está muerto, escucha, pero acabamos de oír una confesión de Yuri a los 50 y pocos años, que dice que pudo haber sido seducido por el maestro Cabruja. Terminamos. Pero es que era muy interesante oír hablar a Cabruja. Entonces, bueno, y era un hombre que manejaba poder, ¿no? Déjenme contarles algo. Ciertamente sí, el maestro Cabruja seducía, incluso en la serie de Menudo que estoy viendo ahora, hay un capítulo donde citan, supuestamente, yo creo que esto es parte de la fábula porque yo no recuerdo el asunto, por el caso de que los niños Menudo se metían o les metían en el vestuario una media, ¿verdad? Y en el capítulo se plantea que los llevaron a la Asamblea Nacional y los nombran así, con su nombre propio y apellido, a José Simón Escalona, a José Ignacio Cabrujas y a Salvador Garmendia a declarar en la Asamblea Nacional, porque como dijo en la serie, no sé, vaya usted a saber si lo dijo en vivo, no recuerdo ese pasaje, Salvador Garmendia decía, estamos citados aquí en la Asamblea Nacional para rendirle cuenta a los parlamentarios del bojote de los niños de Menudo. Imagínense ustedes, hagamos una cosa, nosotros no podemos saber el tamaño del bojote de los niños de Menudo. Hagamos algo, dice, según el capítulo de ayer, que dice Salvador Garmendia. Y recuerden una cosa, que esta serie está escrita por Jablonski, por Sergio Jablón, ¿verdad? Y él debe tener más información que yo, pero me llamó mucho la atención que los llamaron por su nombre y apellido, al maestro Cabruja, a José Simón y a Garmendia,
Y ahí se acabó la discusión. Cuando dijo, mira, hagamos una cosa, como no podemos saber si ese es el tamaño real del bojote de los niños de Menudo, hagamos una cosa, pongámoslos aquí y bajémosle los pantalones para ver si realmente este escándalo tiene sentido, porque a lo mejor tienen el bojote grande y ¿qué van a hacer? Lo esconderán. Y entonces se rieron los parlamentarios y se acabó el asunto, la discusión del bojote. La interpelación. ¿Qué quiero yo decir? Que en esa serie que se está transmitiendo a nivel mundial, con nombre y apellido, llamaron a Cabrujas, a José Simón Escalona y a Salvador Garmendia, por un hecho pero gracioso. Bueno, pero como ya, este, ¿no? ya, interesante, ya que Wilmer echa ese cuento y Saca dice que sería interesante hablar con José Simón, y ustedes que son muy amigos de él, bueno, sería interesante preguntárselo a él, qué opina de él, ¿no? Y qué opina de una persona es que cierto, ha manejado... Es cierto lo que dice Wilmer en la interpelación en el Congreso de Tendazo Cabrujas, José Simón, y es cierto, eso sí pasó porque yo recuerdo perfectamente el pasaje. Pero... De hecho, perdón, antes que digas cualquier otra cosa, quiero acotar que en esa serie quiero ser, no solamente tú eras el protagonista, sino que creo que tenías algo que ver con la producción. Así que lo que tú puedas aportar a este comentario es muy valioso. No, en la producción, Wilmer. Simple y llanamente, cuando arrancó el proyecto, recibí una llamada de la gente de Somos, que son los productores, y de Mary Black, que es la productora ejecutiva, para asesorar algunas cosas que tienen que ver con los libros, con la historia, con lo que vivimos en el año 81, 82. Con esa... A eso me quería referir, que tú fuiste protagonista de esa serie que, claro, donde se originó el comentario acerca de lo que llamó Salvador Garmendia el bojote de los muchachos de Menudo. El tema es hay cierta ironía por parte de Garmendia, como siempre Garmendia manejó la ironía. Claro, claro. José Ignacio Cabrujas manejó cierta ironía muy en silencio porque la manejaba muy callado. Él tiraba y callado. El tema más grave es lo delicado para la cultura televisión año 80 en adelante que esa historia haya tenido éxito y que la intelectualidad jugó una mala pasada ahí. No sé si se entendió lo que dices. Los intelectuales de esa época querían cambiar la televisión. Había 6 o 7 de la directiva de Radio Caracas Televisión que estaban en desacuerdo total que se cambie la televisión. Y había una sola persona. Por eso que es tema muy recurrente hoy en día. Cuando se habla de Cabrujas, se habla de Garmendia, se habla de Mármol, se habla de esos grandes autores que uno ha participado, de Ibsen, que uno ha participado en algunas cosas de ellos. Hay ciertos éxitos populares que a ellos no les gustó. Así que el éxito de Menudo hubo... La serie donde tú estuviste. La serie sí, de Menudo, claro. o el éxito de este grupo puertorriqueño, Edgar Díaz y todo este tema, a cierta gente en Venezuela no era cómoda la idea, era algo incómodo. Por eso, bueno, es un tema que tiene que ver, es un tema muy largo, muchachos. Sí, porque es un tema muy largo. Porque uno lo vivió. Después me tocó hacer Natalia de 8 a 9, un libro de Cabrujas. Anteriormente había hecho, ya eran los arranques del grupo Menudo en Venezuela, y había hecho de Mármol Estefanía. Así que yo estuve con estos muchachos y después vi algunas cosas de los muchachos. Para ser más claro, hubo esta actitud que tenía que ver con la miseria humana. Hasta ahí. Ojo, no tiene nada que ver con la intelectualidad, la capacidad, la cultura, la escritura, la calidad de estos escritores. Tiene que ver también con ciertas cosas que tienen que ver con la parte humana. Ese era un éxito de Hernán Pérez Belisario. El hombre que apostó por mejorar la televisión, pero en ese momento tenía que hacer este proyecto.
Pero es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir. Espero que se haya entendido. Sí, por supuesto. Hablamos hace rato del olfato de los productores. Definitivamente, Menudo era un fenómeno que no se podía dejar pasar. Se consiguió una negociación con ellos y se sabía que lo que hicieran esos muchachos iba a ser un éxito a nivel continental. A nivel empresarial, por supuesto que Radio Caracas Televisión tenía, si estaba cerca la posibilidad, tenía que hacer un trabajo con ellos, porque eran un fenómeno esos muchachos, sin duda alguna. Era una pero, decisión pero Hernán Pérez Belisario tenía un gran olfato para los éxitos. Pero Wilmer, nada más contestándote o conversando contigo el tema y con Yuri y con la gente que nos está viendo, hay ciertos personajes importantes que no estaban muy de acuerdo que eso tenía. Que no querían, no querían. No, es que no querían. Hay la televisión, el espectáculo, el entretenimiento, tiene sus grandes miserias. Pero por supuesto. Pero por supuesto. Tiene su miseria, tiene la gran miseria. ¿Por qué creen ustedes que nosotros podemos mantener un programa los tres? Porque en el fondo podemos discutir, podemos estar en desacuerdo, pero hay un respeto y no somos miserables. Así de simple. Si lo vamos a trasladar año 80, había ciertos muchachos que eran muy miserables. Muy miserables. Bueno, y actualmente hay algunos que lo también siguen viendo. Ahora sí, fíjense una cosa. Ahora fíjense ustedes una cosa, mi querido Henry, mi querido Yuri y la gente que nos está viendo. Años más tarde, el maestro José Ignacio Cabrujas tuvo que reconocer públicamente y dejar constancia escrita que quien sabía realmente de las novelas era Delia Fiallo y que era muy difícil abordar el género en el que ella ha sido, es y seguirá siendo muy exitosa. Pero tú no sabes cómo fue atacada esa mujer, ¿eh? No sabes lo atacada pero que ¿cómo fue, lo vamos a ver? Fue muy atacada esa mujer. Sí, esa mujer fue atacada porque ella les dijo en un momento, en una reunión, le dijo: nunca se olviden del capítulo 22. El capítulo 22 es el capítulo más importante. El capítulo 66 y el final. Y todos se quedaban viendo, pero ¿por qué? El capítulo 22 es porque hay gente muy simple. Hay gente que no vio el inicio, se reengancha otra vez con la novela, se engancha con el canal y hay que volver a contarle la historia. Entonces nosotros los pendejos actores decíamos: ay, otra vez repitiendo lo mismo. Pero ¿por qué voy a tener que repetir otra vez la misma escena que hice en el 6? Hasta que me agarraron, me hicieron subir al quinto, no al tercer piso, al quinto piso, y me lo explicaron con una pizarra. ¿Entienden? Me lo explicaron con una pizarra. Hay un público que se está renovando y tenemos que volver a recordar lo que pasó en el primero y el segundo capítulo. ¿Cuántas veces vimos a Carlos Olivier en Leonela otra vez con el recuerdo y con el recuerdo de haber violado a Mayra Alejandra en la playa? Otra vez la misma escena, ¿no? Hay un nuevo público. Entonces, es muy interesante. El tema es muy interesante. Muy interesante. Pero sí vivimos. Ya que queremos. Estamos tocando este tema y estamos comenzando una nueva temporada. Sería interesante también un día poder tener no solo a José Simón, de pronto a en Miami está el señor Limansky. Pudiéramos tener a algunos productores de telenovelas y escritores, quizás hasta en un mismo programa, y discutir este tema de la telenovela, que es apasionante. Que también tiene que ver con la mujer, que tiene que ver con la mujer, que es lo que nos trajo hoy acá. Y, por ejemplo, mi mamá, que es la productora de este que está aquí, la mamá de Wilmer, y tu mamá, tu productora, a las cuales conmemoramos hoy también. Quiero decir que y celebramos. Quiero decir mi mamá, que aunque no está presente siempre, en este plano, siempre pendiente de las novelas, ¿eh? Mi mamá es de la que últimamente la hemos llamado para decir: mira, vamos a hablar un ratico. No. En cinco minutos empieza. Estoy viendo la novela. Rapidito, ¿no? Entonces es algo. Nosotros tenemos que ser primero tener la gratitud por delante, serle agradecido a todo el que ve nuestro género, pero ojo. El entretenimiento no solamente es telenovela, también es comedia, también. Oh, bueno, pero hoy ya lo tocamos, hoy los programas.
uno de los programas hoy llegamos la miseria tema. De los sí, pero hablamos también en algunos de los programas anteriores de la gran miseria de los comediantes, la gran oh. miseria entre esos capos cómicos que han existido en todas partes. Algún día lo volveremos a tocar. ¿Por qué lo vamos a volver a tocar algún día? Porque también nosotros tenemos la obligación de por el capítulo 22. Exactamente. Hay gente nueva que nos está viendo y de repente vamos a invitar gente que estuvieron con nosotros anteriormente también en la primera temporada. Así que yo creo que es una cuestión de renovación. Oye, muchachos, toco un tema antes de irnos. Quedan cuatro minutos. Cuatro minutos. Okay. Oye, ¿qué les parece por fin? ¿El $1,400 va a venir o no va a venir? ¿Quién? Los 1,400 de la ayuda. Sí, bueno, están en el Congreso tratando de aprobar un nuevo incentivo. Sí. Pero quieren que sea 2,000, es lo que tengo entendido. Yo no sé si la productora nos puede, es una experta en este tema de las ayudas económicas. ¿Por qué toco ese tema? Porque el Biden en 45 días dijo he cumplido con la promesa. La promesa sí, es que a cada ciudadano que cobra menos de $80,000 al año va a recibir la ayuda de 1,400 o sí. no sé cuánto es el definitivo. Nuestra productora dice, va al Congreso mañana y luego lo firma Biden. Cheques deberían llegar aproximadamente 2 semanas. Muy bien, bravo por Biden. Y otra cosa que iba a decir para concluir en esto. Y dos millones de vacunados al día creo que están tratando. Ahí quiero llegar, justamente. Entré tarde a la transmisión porque pensé que podía hacer unas compras que necesitaba con urgencia en la farmacia. Y en el CVS, que está aquí, cerquita de donde vivo yo, pues estacionarse era muy difícil. ¿Qué pasa aquí? Preguntamos nosotros. Cuando entramos al CVS, la cola para los que se están vacunando es enorme. Es decir, la meta de vacunar a la población norteamericana, creo que al ritmo que va, se va a cumplir. Así que es algo satisfactorio, es maravilloso que ocurra, y yo creo que es otra de las promesas que probablemente el presidente Biden, antes de los 100 días, pueda cumplir. Así que qué maravilla por la gente que vive en este maravilloso, valga la redundancia, país. Vamos a recordar a nuestros patrocinadores, nada más darle mención antes de que, ¿cómo se llama? Antes de irnos, por favor. ¿Sí? Empezamos ¿sí? por los muchachos de... Si quieres enviar rápido, seguro y confiable, recuerda Cargo Élite. Cargo Élite tiene para usted las mejores promociones y el mejor servicio. Rápido, seguro y confiable para Venezuela, Cargo Élite. Y si quieres comer sabroso, y estás aquí en el sur de la Florida, ya tú lo sabes, en la 107.74 calle de Doral, ahí está la Fontana. La Fontana Restaurante, más de 35 años deleitando tu paladar. Perdón, y si quieres tomarte un matecito con tu familia, también hay, te cuento que Guaraní Boutique también ahora tiene unas camisas bellísimas, tiene corbatas, tiene unas billeteras de mujer, bueno, una cosa bellísima de cuero. Pueden entrar a la página de Guaraní Boutique y ver todo lo que tienen ahí, es toda una selección de nuevos artículos, incluyendo el mate y las bombillas, las guampas y los termos. Si quiero que muestren las corbatas, por cierto. Si alguien quiere comprar alguna propiedad o quiere tener la posibilidad o tiene para una inicial, una entrada, un down payment, llamen a Roberto Villani. Llamen a Villani porque Villani tiene propiedades estupendas, apartamentos, casas, storage, warehouse, todo lo que tiene que ver en el mundo, en la propiedad. Llamen a Roberto Villani, que está en la ciudad de Doral, ahí en Miami, Florida. Otra cosa. Pueden llamar al 305-525-4850. Ese es el teléfono. Perfecto. Antes de retirarnos, muchachos, antes de retirarnos, por favor, el próximo viernes me gustaría, Wilmer, por favor. El 69, si tenemos a una sexóloga el próximo viernes. Perfecto. Ahora vamos a hablar de antes que se me olvide, Wilmer, hagamos la transmisión vía Instagram para entrar a la gente a que se conecte por YouTube y por Facebook. Traté de hacerlo, pero en la farmacia. Yo sé. Eso es lo que pasó. No, pero yo sé perfectamente bien. Pero el próximo viernes. Hagámoslo el próximo viernes, te explico por qué. ¿Sí? Tienes 180 y pico de seguidores, 180,000 seguidores en Instagram. 185,000.
Eso es excelente, eso es un número excelente, nosotros no lo tenemos, y eso es una de las cuestiones fundamentales para invitar a la gente a que se conecten con nosotros a través después de YouTube y a través de Facebook. Gracias, Flo. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Gracias, pórtense mal, gracias a todos. Hasta el viernes. Éxodo de viernes. Chao.